Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Espero que le estén pasando súper bien. Bienvenidos al canal de Ingenistis. Esta noche vamos a hacer un stream de Order of Power World War II de The Aristocrats y Slytherin. El juego ya está disponible en su plataforma de juegos favorita, así que denle una chiquita cuando puedan. Este es un juego por turnos. Y es uno muy prometedor, tiene varios DLC, así que chequéenlo en la tienda cuando puedan, porque tiene gran variedad de escenarios. Así que vamos a empezar entonces con una nueva campaña para ver entonces de qué trata. Tenemos aquí el campo de entrenamiento, me imagino que esto es el tutorial. Toda la campaña, campo de entrenamiento, está disponible gratuitamente, prueba ahora. Ok, vamos a ver. Si no me equivoco, este juego, el juego base, pues tiene dos campañas. Pero vamos a hacer primero el tutorial a ver entonces de qué tratan las otras dos campañas. Todo lo demás está entonces como complemento y así. Quiero decir gracias a Slytherin por la oportunidad para cubrir este juego en mi canal, ya que ellos me tuvieron un código para poder cubrir. Dice campo de entrenamiento. Una nueva guerra en Europa es incluso más importante para Estados Unidos estar preparado. Como anunció recientemente el presidente Roosevelt, la primera llamada a filas en tiempo de paz ha comenzado. Nuevos reclutas firman su adhesión cada día. Y dice también que Océano Pacífico, noviembre de 1941, esta pequeña isla en el medio del Pacífico será el comienzo de tu carrera militar. Te vuelvo a tocar por las playas tropicales, esto es un asunto serio. Bueno, si no me equivoco bien, hablando de todo un poco, cuando leí un poco la descripción del juego, dice que hay sobre 1000 unidades para usar. Vamos a ver en sí.
Dice, bienvenido a la isla de campo de entrenamiento, capitán. Aquí practicaremos maniobras básicas con los nuevos reclutas y les daremos a probar el sabor de combate. El objetivo es capturar todas las bases del equipo rojo marcadas con una bandera. Cada vez que una bandera se capture, recibiremos un bonus de recursos para reparar y reforzar nuestras tropas. Tu fuerza inicial puede ser pequeña y sin experiencia, pero pronto será más fuerte. Tenemos los objetivos principales: capturar todos los puntos principales y completar la misión en 25 turnos. Wow. Completar la misión en 25 turnos. Conociéndome, lo dudo. Dice, objetivo secundario es destruir todas las unidades enemigas. Vamos a darle un guardado rápido. Ponle tuto de tutorial. Ok, entonces vamos a darle. Vamos a poner que pasen detalles de objetivos. Ok, esos son los objetivos que hay que tratar de, en 25 turnos, tratar de capturar. Dice que no hay recompensa por esos objetivos. Tenemos nuestras unidades ahí, así que vamos a ver entonces cómo. Ok. Dice que hay dos tipos de objetivos: objetivos principales necesitan ser conseguidos para completar la misión, y objetivos secundarios son opcionales y aportan varios bonus al escenario actual o posteriormente puntos en la campaña. Date cuenta que no siempre es posible alcanzar todos los objetivos secundarios. En algunos escenarios tienes que elegir en qué objetivos centrarte, más que en completarlos todos. Del este, esta dice que es Longville. Okay. Está bufeado porque enseñaron una foto nítida de acá abajo, Longville. Y esta última es acá arriba, que es el principal, va a ser roja. Vamos a ver. Tenemos. Acabas de seleccionar una unidad. Ten en cuenta que solo se pueden seleccionar unidades propias. Las marcas blancas muestran hasta dónde se puede mover la unidad. Presiona en cualquiera de estos hexágonos para mover la unidad. Vamos a ver. Estos son no sé qué unidad es esta. Dice Infantería de Estados Unidos. Vamos a moverla, vamos primero para Strobir. Ok, dice que la mayoría de las unidades pueden atacar después de mover, pero no pueden mover después de atacar. Una excepción a esta regla son las unidades de artillería remolcadas, que solo pueden disparar si no se han movido.
creo que no puedo disparar porque está muy lejos. Así que vamos a ver este. Coger entonces otra unidad. Tenemos aquí el M3 Stuart. Eso no es solamente un paso. Voy a ver si lo metía por acá, pero a veces el terreno abierto a lo mejor lo hace más. No sé. Ok. Vamos entonces con otra infantería. Está raro esto aquí, porque estará así como con esas marquitas, hermano. No sé si pueda meterlos por aquí para el pastizar y a lo mejor la resto, a lo mejor estarán camuflajeados, no sé, no entiendo un poco. Ahí, creo que hasta ahí llega, no hay más nada. Acá no tengo más nada. Esta es la base verde. Vamos a ver por dónde le damos. Dice, esta unidad está en posición de atacar uno o más objetivos enemigos. Estos están marcados con una cruz roja en el mapa. Al realizar una unidad con el cursor, se mostrará el pronóstico de combate. Se trata de un resultado estimado del ataque que muestra la cantidad de daño que cada bando infligirá al otro. Que dice que cuando pase el ratón, no es el ratón porque no estoy jugando en PC, pero pues cuando pase el ratón sobre un objetivo válido, se mostrará el pronóstico. El número bajo cada bandera, el número bajo cada bandera indica el daño estimado que la unidad de ese bando hará a la otra. Así que mientras más alto sea tu número comparado con el del enemigo, mejores resultados obtendrás. No sé si puedo atacar de nuevo. No, ya no más nada. Vamos a mandar el tanque a buscar. Un defensor sufre demasiado daño en combate. La unidad intentará retirarse a un lugar seguro. Esto incrementa sus posibilidades de supervivencia a costa de una mayor pérdida de eficacia. Las unidades con mucha experiencia sufren menos pérdida de eficacia cuando se retiran. La cantidad de daño sufrido durante una retirada depende de la diferencia de velocidad entre el atacante y el defensor. Dice, cuando destruye una unidad terrestre enemiga o las fuerzas a retirarse. Puedes avanzar si lo deseas al hexágono vacante. Este movimiento estará disponible solamente justo después del ataque y desaparecerá si das cualquier orden a otra unidad. Y vamos a ver si la podemos mover para acá, Y tenemos nuestro primer logro tomado por la fuerza: capturar un punto de victoria con un movimiento de avance. O sea, PB. O PV, en vez de puntos de vida aquí, quería decir puntos de victoria. Ok, la unidad seleccionada, estás sobre un punto de victoria, PV. Estos hexágonos están marcados con banderas animadas y hay de tres tipos.
puntos de victoria principales, bandera dorada, puntos de vitales, puntos vitales, puntos de victoria secundarios, bandera plateada, y puntos de captura, puntos PC, que son PC, bandera de bronce. Los puntos de victoria principales y secundarios generalmente juegan un papel importante en los objetivos del escenario, mientras que los de captura simplemente marcan la propiedad de localizaciones importantes. Iza la bandera. Hemos capturado una de las bases de equipo rojo y hemos ganado algunos recursos como recompensa. Úsalos para comprar nuevas unidades o reparar las existentes. Vamos a ver cómo compramos unidades. Aquí dice comprar, acá a la izquierda. Vamos a ver qué podemos comprar. Tenemos producción de unidades. El panel de producción te permite adquirir nuevas unidades. Selecciona el tipo de unidad deseada. Elige una unidad de las disponibles y presiona para completar la compra. Ok, mano, tengo infantería. Infantería pesada no tengo. Tampoco tengo los marines. Y estos de acá abajo son ingenieros USA. Okay. Ingenieros USA 40. Okay. Vamos a ver no veo el aquí hay algo rojo aquí en eso de, aquí tengo 35-30, pero aquí está rojo, parece que esto no lo puedo comprar. Tengo 35 puntos. Pues me iría entonces con mano, que no sé, porque no me explica si hubiera una manera de que te explicara qué hacer unidad. A ver. Nada. Ok, acá en transporte no tengo nada. Me gustaría guardarlo porque creo que con esto que tengo, voy a dejarlo para déjame ver si puedo entonces. Esto tengo que moverlo, esto no lo he movido. Pero para acá, a ver si podemos matar a esos que quedan por ahí restantes. Vamos a dejarlo por ahí ahora, vamos a ver al final. Ah, mano, un evento especial, llamada de socorro. Dice, hemos recibido una transmisión de radio de una unidad aislada tras las líneas enemigas, sin accesos a suministro ni refuerzos. Estos hombres son muy vulnerables a los ataques enemigos. ¿Y dónde hago que ya están acá? Wow, mano, pero estos van a morir porque están bien lejos. Vamos a ver si los podemos salvar, pero lo dudo. Vamos a acabar con esta gente. Hoy dice unidades de la fuerza principal. La unidad seleccionada es una unidad de la fuerza principal. Se mantienen como parte de la fuerza principal a lo largo de la campaña hasta que son destruidas. Mientras que las otras, las auxiliares, solo combaten en el escenario actual. Las unidades de la fuerza principal pueden ser reconocidas por tener su fuerza en amarillo. Mientras que las auxiliares la tienen en negro. O sea que los auxiliares aquí son estos de acá. Estas son de la principal. Bueno, yo quería ver si atacaban. Bye bye, piojos. Y eliminamos unos cuantos. Tenemos la ciudad de esta acá. A ver si la podemos capturar. A lo mejor aquello me lo matan, mano. Pero fíjate eso, lo que quiero es capturar esta ley. A lo mejor me arrepiento. Un puntito ahí, mano. Parece que me mataron a alguien. No sé si puedo acercar esto. Ah, sí. Vaya, cool. Ok, no me mataron a nadie por el momento. Vamos, esto ya lo moví. Y este ya no lo puedo mover porque lo usé. Ok, vamos a darle en turno. Oye, dice que alguna de tus unidades aún se pueden mover o atacar en este turno. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Pues claro que no.
No me diga que termine el turno. Porque dice que la unidad actual está aislada de cualquier fuente de suministro. Esto se indica a través del punto rojo, la fuerza de la unidad. Para que la unidad vuelva a estar suministrada, debes capturar los hexágonos enemigos con objeto de volver a enlazar el territorio que ocupa la unidad con una de tus fuentes de suministro. Presiona D-pad para que los hexágonos o barcos están aportando suministro. Vamos a ver. Al activar el modo de visión de suministro sobre el mapa aparecerán una serie de iconos. El número grande en el centro determina cuánto suministro está dando ese hexágono. Para el territorio sin ninguna fuente de suministro aparecerá un indicador con un símbolo de comillas. El pequeño número en los indicadores de suministro representa la suma de todas las fuentes de suministro en el territorio menos la cantidad de suministro requerido por las unidades. Si este número es negativo, entonces es que no hay suficiente suministro disponible para todas las unidades. Vamos a ver, entonces esto yo no los puedo usar. Hoy dice el número de fuerza y naranja de esta unidad indica su baja eficacia. El movimiento y el desembarco sobre terreno difícil y los ataques enemigos, particularmente el bombardeo de artillería, reducen la eficacia. Recuperación de eficacia. La eficacia afecta a las capacidades de combate de las unidades. Se recupera automáticamente cuando una unidad no mueve y no combate durante un turno completo. Vamos a dejarlo así tranquilo entonces. Vamos a ver qué más hay por ahí. No veo más nada. Ya para allá se han ido los ¿cómo es? Los 25 turnos. Vamos a darle matarila a estos condenados. Dice el movimiento a través de ciertos tipos de terreno causa desorganización en la unidad y la hace perder eficacia. Esta pérdida de eficacia es mostrada sobre el indicador de ruta de movimiento. Una carretera de tierra a través de estos terrenos reduce la penalización, mientras que una carretera asfaltada elimina la penalización por completo. Aquí me bajan menos un punto de eficacia por meterme acá a este terreno de, como el cuento de la selva esta. Pero vamos a ver con estos. También lo bajo. No, estos están bien, vamos a disparar entonces. Oye, pero están fuertes estos condenados, ¿sabes? La mierda es que... ¿Cómo se dice eso? Se resiste y que se acabó. ¿Cómo vamos a mandarle un tanquecito? Say hello to my hero. Apoyo de flanco. Una unidad puede dar apoyo de flanco en un ataque siempre y cuando esté adyacente a la unidad objetivo, no adyacente a la unidad atacante, no adyacente a cualquier otra unidad enemiga que también esté adyacente al objetivo. Estoy rodeado. ¡Ay! ¡Se huyen! ¡Se huyeron, papá! Capturar de donde ellos están. Vamos a ver cómo están estos de acá. Todavía están en 8. Vamos a parar el turno. Pero va a ser bien.
la capturé, mano. La bandera está aquí, ¿verdad? No está haciendo el símbolo para ir para acá. Sí, me capturé ahora. Ahora sí voy a comprar, de verdad, definitivamente. Ahorita me dijeron cómo ver a ti para todo. Porque dice que mientras que si no hay suministro suficiente a las unidades, pues sufrirán de bajo suministro y tendrán penalizaciones en combate. Ok, no, entonces a ver si ya esto de acá arriba mejoraron. Tenemos que llevar allá para que le llegue suministro a esta gente. Van a usarlos ahí para. Ah, iba a comprar. Vamos a comprar este. No, lo que quería hacer comprar. Voy a ver si compraba a la infantería pesada, pero tengo un tanque. ¿Para qué infantería pesada? Me vamos a comprarle a los marines. Vaya, aquí ahora aparecieron los transportes. Después se puede conseguir, fíjate, después este Estudio de Vehicle Truck, Sub Vehicle Truck, Half Track, o sin transporte. Ah, esto es si queremos poner transporte a la unidad. Pero ven acá. Ponerlo sin transporte me cuesta 66. ¿Qué diablo? No sé si los compré, mano, no sé. Ah, compra, como eso. Ok. Ahora tengo 20 nada más de dinero. Vamos a ver dónde están ellos. Bueno, marines. Fuerza de la vista. Despega. ¿Desplegaron o no desplegaron? Durante el turno mientras están desplegadas. Vamos entonces para la otra área. Y bendito, aquí los tengo, chavos. Pero voy a ver si mando uno más para allá arriba, este tanque. Ok, vamos a mandar el tanque para ver si va capturando. Y entonces estos dos para allá arriba. Si no sale caro, vamos a alejar el mapa. Y mandar un marín para allá. Vamos a ver si ya podemos llevar los marines. Y
detestada. Porque está oculta, se lanza un ataque de emboscada. La unidad que se mueve, al ser cogida por sorpresa, sufrirán penalizaciones en el combate. ¡No, no es fake! Ay, eso quedó cool, mano. ¿Y qué diablos son? Me emboscó esto con un dedo aquí, mano. Miren, son estos. Dice que es bunker. Vamos a ver este para acá, ven. ¿Dónde llega? Aquí, ¿no? Aquí no sé qué pasa esa parte ahí, mano. ¿Estos no pueden atacar? Mano, mano, me salgo de eso. Vamos a entonces a mover esto para... Este es cero, ay, mano, negativo. Entonces, este no llega. Ok, nada. Vámonos a atacar a estos condenos de acá. Espero que no me hagan otro ambush. A ver si puedo mover estos para acá. Wow, se queda ahí. Eso, ya los moví. Este es el turno que no, no hago nada. Ok, dice que tengo movimiento aquí. No los puedo atacar, mira. Vamos a terminar el turno, a ver. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ok, dormitando y durmiendo. Usa el botón de dormir, dormitar, despertar en el panel de habilidades. Para alternar, eliminar una unidad del ciclo, unidad activa. Dormir, la unidad se excluye del ciclo de unidades activas permanentemente. Dormitar, la unidad se excluye del ciclo de unidades activas durante este turno. Despertar, la unidad se despierta y vuelve al ciclo activo. Habilidades. Dice que una unidad solo se puede atacar una vez por turno, siempre y cuando no sea atacada. Acá tenemos este... Reparación, reparación elite. Mejora las unidades. Ok, y dormir aquí. Olvídate de eso. Vamos a terminar el turno. ¡No, no me los maten! No, me lo están dando duro. Es cuando no se me ven una mamá. Me va a matar el tanque. Está bien, la mano. ¿De qué están hechos? ¿Tengo cuánto? 35. Vamos a ver para qué me da más. Bueno, voy a dejar ese dinero, para este tanque, el que me da pena, brother. Ya nos atacaron. Ya perdí la lista de los turnos, mano.
Porque no hemos capturado esto. No entiendo. Zombie, ¿por qué no lo hemos capturado? Tengo curiosidad. Tengo 70 ahí ya. Vamos a ver qué podemos sacar acá. Mano, me pregunto por qué. De estos con tengo para mandarlo en todo mal. Vamos a dejarlo tranquilo. Algo feo este huevo, mano. Vamos entonces a ver este. Un movimiento, fíjate. Esa base de roja, creo que voy a esperar. Y dice la guarida roja, evento especial. La base principal del otro equipo descansa justo enfrente. Una pequeña fuerza se encarga de su defensa. La toma de este objetivo será el desafío principal del ejercicio de hoy. Ok. Hay bastantes enemigos ahí. Creo que me he comprado otra unidad. A ver qué pasa con estos que no. Hay que comprar. No lo puedo despegar. No lo despego, a ver si lo puedo desplegar más acá. No se puede, tiene que ser de acá. No, no sé por qué no lo puedo desplegar. Tengo 10, hay que pagar para desplegar. A ver. Ah, creo. No, no, desplegarla aquí. No me dice nada. No me deja. No sale ni el caminito para desplegar. Anyway, vamos a ver entonces. A terminar el turno entonces. Transporte sin mover. Algunos de tus transportes navales pueden mover aún este turno. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Es que no lo vi, no me lo enseñaron por ningún lado. Suministro de costa. Los barcos de superficie en la costa dan suministro a las unidades de tierra en territorios adyacentes. Mantener estos barcos en esa posición es vital para apoyar operaciones anfibias hasta que las fuerzas de tierra capturen suficientes fuentes de suministro terrestre. Interesante esto. ¿Dónde está el barquito? Vamos entonces a llevarlo acá. Dice, mientras más puntos de movimiento consuma un buque en tu turno, menos daño recibirá de la artillería naval de los buques enemigos que le disparen durante el suyo siguiente. Barco de suministro. Este tipo de unidad solo tiene un propósito, dar suministro a unidades terrestres en regiones de tierra adyacentes. Aunque la mayoría de barcos de guerra también tienen esta habilidad, los barcos de suministro son mucho mejores en ellos, mostrándose imprescindibles en cualquier invasión a gran escala. Había otro barquito. No lo vi. Ah, ok, este se podía mover para adelante, ¿no? Ahí era que estaba, ¿verdad? ¿Y por qué? Puede quedar otro turno, pero vamos a ver esto.
Yo no sé por qué esto no capturó esto, mano. De verdad no entiendo. No entiendo. ¿Será que hay un enemigo por aquí cerca? Pero todo esto está capturado mío. Mano, no sé por qué eso es condenado. Parece que hay algo en el centro, parece que todavía pertenece. No me deja despegar esto, mano. Si lo compré, no sé por qué no me deja. ¿Por qué no me pudo coger Lombi? No sé. Ah, sí, tiene mi bandera. Yo creo que ya la tengo. Pero está raro porque la bandera se quedó a mitad. Así que todavía parece que hay un enemigo por ahí. Y creo que sí, porque dice tiene la mitad como que capturada y la que dice que tengo que investigar esta piedra. Yo quería ver si podía curar a este. Y dice reparación élite. El uso de tropas de élite para reforzar una unidad mantiene su nivel actual de experiencia. Los refuerzos de élite son más caros a medida que la experiencia de la unidad es mayor. El coste comparado con los refuerzos estándar es significativo, que restringe el uso de este tipo de refuerzos a las unidades importantes de tu fuerza principal. Ok. Quiero ver si estos condenados salieron. No sé qué pasa, que no puedo sacar a estos condenados. Vamos aquí sin fuerza. Yo creo que ya salen, pero no sé qué pasó. No me salen por ningún lado. De esta bandera, no sé si todavía la capturé o no. No sé. Yo creo que sí, ya está capturado, yo creo que ya no me sale lo de...
Asegúrate que el barco de suministro se posicione en línea de costa para apoyar a las fuerzas de desembarco al desembarcar. En territorio enemigo, este barco es su única fuente de alimentos y equipo. Ah, en líneas de costa. Oh, wow, increíble. De reconocimiento. Esta es una unidad de reconocimiento. Esta clase tiene la habilidad de dividir sus puntos de movimiento en dos fases separadas. Las unidades de reconocimiento intentan retirarse del combate cuando esperan bajas superiores al 70% de su fuerza. Cuando una unidad desembarca, pierde eficacia. La cantidad de eficacia perdida depende del tipo de terreno en que la unidad desembarca. Las playas causan una penalización pequeña, mientras que desembarcar en una ciudad con puerto causa la menor de las pérdidas de eficacia. Salieron nunca. No sé qué se hicieron, mano. ¿Será que? No, puede ser. ¿Quiénes son estos? Ah, es que bajaron, vinieron en barco, Son otros marines. No. Yo pedí no sé qué pasó, no sé qué pasó con la unidad que tenía aquí, mano. No aparece ya. No sé qué pasó, mano. Sale por ningún lado. No me sale mal. ¿Dónde están los que yo compré? No sé qué se hizo esta unidad, man. De verdad que no entiendo qué pasó con esa unidad. Vamos a romper la cabeza, man. Unidades de apoyo. Todas las unidades de los tipos contracar y antiaéreo cuentan como unidades de apoyo. Las unidades de apoyo dan un bonus
a cualquier unidad terrestre adyacente cuando estas sean atacadas por un carro de combate o un avión respectivamente. Uy, uy, uy. Esto, mano. Diablo, me darán en uno, maldita sea. Es que este condeno no atacó, mano. De reconocimiento no capturan territorio. Ah, wow. Puntos de victoria. Esto también significa que no pueden cortar líneas de suministro enemiga. Lo moví para ahí para ver si podía mandar el barco para ahí, pero no se puede. Porque no añade línea de suministro. Sin embargo, operan con suministro completo, incluso en territorio enemigo, y no requieren suministro de fuentes de suministro propio. Yo creo que no atacan entonces, ¿verdad? Esto no quiere bajar nada, mano.
este barco ya lo puedo mover a la gente. No vamos a nadie, parece que... La IA está pensando. NIA, dale. Tanto pensar para huir. Esa cosa está a mano, se me hace fuerte, mano. Dante, mano. Usa dos. Ah, esto es un ruido. No. No. Oí los que no eran, man. No pudieron atacar. Entre Lee, bueno, ahí
frito 188, o sea que no es frito, frijol. Y que, no, wait, baby. No, entonces, no sé si esto cueste dinero, reparar el intro. ¿Cuánto? Ah, nada más le enseña, parece que llegaste el turno. No terminé el turno, ¿verdad? Creo que ya no hay más nada. A menos que diga que. Creo que hay un objetivo ahí por cubrir todo el área. No sé cuántos turnos hice. Vamos a ver dónde está los objetivos, que no lo veo ahora. Ok. Lo hice todo. Ok. Vamos entonces a terminar el turno, no sé, ¿cómo termino esto? No sé, tengo miedo de darle a un turno y que pierda ese hoyo. Allá tú te puedes mover ya. Este puñado de reclutas lo ha hecho muy bien hoy, pero pongámosles de un desafío mayor antes de que empiecen a pensar que son demasiado buenos. Y ahí terminamos el tutorial. Puntos de especialización. Ha obtenido 5 puntos de especialización. ¿Deseas consultar el panel de especialización ahora? Dale, vamos allá. Y tenemos entrenamiento especializado, cursos adicionales de entrenamiento para infantería que permite a los reclutas ser más eficientes en armas combinadas, así como tácticas de bajo nivel y el manejo de armas. Efecto: las nuevas unidades de infantería adquirida empiezan con una estrella de experiencia. Tenemos entonces, ¿cuál es el otro? Y dice: las especializaciones representan nuevas tecnologías de que las naciones implementan como apoyo para el conflicto, pueden ser adquiridos por puntos de especialización, los cuales obtienen completando misiones y objetivos secundarios. Requerimiento de las especializaciones:
además de su corte en puntos en PS, algunas especializaciones requieren una fecha determinada u otras especializaciones para ser desbloqueadas primero. O sea, que no puedo usar la escuela de tanque, ni médicos de campo, ni academia naval, porque tengo que primero completar esa. Ah, y estamos en 1941. O sea, ok, ya. Sí, parece que sí, puedo usarla, vamos a ver. Esa escuela de tanque, un amplio programa de entrenamiento para comandantes y tripulación de tanque, les permitirá ser más eficaces en armamento, comunicaciones, maniobras y la toma de decisiones tácticas. Efecto, nuevas unidades de tanques adquiridas empiezan con una estrella de experiencia. Esta me interesa, médicos de campo, proporcionando, ¿no? Creo que es proporcionando una buena atención médica para los enfermos y heridos en el campo de batalla, puede mejorar la moral y permitir la recuperación de soldados para volver al combate. Efecto, cuando están dañados o en retirada, las unidades de infantería generan puntos de recurso en combate. Se añade un jeep médico a tus fuerzas. Está cool. Y tenemos... ¡Oh, no! Ok, Academia Naval. Los cadetes navales deben obtener las requeridas calificaciones teóricas y prácticas en marinería, navegación, armamento y comportamiento correcto en servicio activo. Efecto, las nuevas unidades navales adquiridas empiezan con una estrella de experiencia. Y está cool porque uno puede usar las unidades navales también como... No las unidades navales, sino las aéreas. Tengo 5. Este vale 10, no lo puedo usar. Este vale 5. Bueno, pues vamos a guardarlo entonces. Y dice Océano Pacífico, noviembre de 1941. Los reclutas del equipo verde están de muy buen humor tras su éxito en la isla del campamento de entrenamiento, pero su instructor tiene un montón más de islas para ellos y esta vez tendrán que mojarse sus pies. Bueno, mi gente, pues si les interesa saber qué más pasa ahora, ya saben lo que tienen que hacer. Chequen el juego en su plataforma de juego favorita, busquen Order of Battle, World War II. Y creo que el precio es $19.99, así que no está tan mal. Tiene dos campañas, aparte de esta que vieron ahora, que fue el tutorial, pero se toma su tiempo, a lo que uno pues le coge el tricky. Y eso, entonces tiene también un montón de contenido adicional como DLC, así que tienen una chequeadita también si quieren. Será entonces hasta la próxima, muchas gracias por su atención. May the game be with you, que los juegos los acompañen. Game is this out. Thanks for watching. Vamos a guardarlo. ¿Cómo tengo que guardarlo? A ver.